Mr. Jones has won 13 national championships, including 4 U.S. Opens and 5 U.S. amateurs. He has also won all 3 British Opens in which he has played. For the first time in history, last year, won the Grand Slam, all 4 major golf championships in a single year. Con Avant Peugeot, llévate tu alta gama Peugeot en cuotas sin interés. Envía un SMS con la palabra Peugeot al 0351-152-462-761 y asesorate. A comienzo de la historia del golf, los palos eran totalmente artesanales. Las varillas eran de madera y la cabeza de los palos eran conformados con herramientas rudimentarias. A pesar de ello, obtenían una notable precisión y un muy buen balance. A comienzos del siglo XIX, un juego de palos se componía principalmente de maderas, un palo de juego denominado drive y una diversidad de maderas tales como la cuchara o spoon, la madera larga, la madera mediana, la madera corta y la madera deflectora, más 2 hierros, uno para extraer la bola de trampas o roderas, el cual se utilizaba también para jugar al putter. Las varillas de los primeros palos estaban hechas de avellano y más tarde de fresno. Ambos tendían a ser muy cimbreantes. Esta es una de las razones por las que los backswings o levantada del palo se hicieron tan largos. Alrededor de 1850, al cambiar de la pelota de plumas a la de gutta percha, una pelota más dura que la anterior, esta producía al golpearla una desagradable sacudida en las manos y además alteraba la cara de las maderas. Fue a partir de allí que los palos evolucionaron insertando materiales a la cara del palo, y la firma fabricante Morgan & Sons introdujo en St. Andrews cañas de nogal de Tennessee, Estados Unidos. La varilla cimbreaba menos y el golpe era más firme al impactar. Los palos de larga nariz, a partir de 1885, quedaron obsoletos. Así se evolucionó a una cabeza de palo más compacta. De esta manera, los backswings se hicieron más cortos, lo cual contribuyó a emplear manos y antebrazos para dar potencia. Un estilo improbable si no se hubiera sustituido el mango de fresno y avellano por el de nogal. Las chaquetas gruesas y apretadas hacían todavía más difícil el extender el brazo izquierdo. Harry Bardon diseñó un saco con aberturas en su espalda para poder girar con más comodidad. De todas maneras, el brazo izquierdo doblado en el punto más alto siguió siendo algo en común entre la mayoría de los grandes jugadores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Jugar al golf nunca estuvo tan cerca. Viví la experiencia Quorum. Hotel, golf, tenis y spa. El conocimiento de las reglas de golf hace que este juego sea equitativo. Vemos en esta nota la regla de hazard frontal. El hazard o peligro es una trampa ubicada a través del recorrido del juego del hoyo. Existe el hazard lateral, delimitado por estacas rojas, y el hazard frontal, delimitado por estacas amarillas. Si un jugador golpea su pelota a un hazard de agua frontal, podrá sin penalidad jugar la pelota tal cual se encuentra sin apoyar el palo previamente. Si una pelota está en un hazard de agua frontal, podrá obtener alivio con la penalidad de un golpe de la siguiente manera. A. Jugar una pelota lo más cerca posible del sitio desde donde fue jugada la pelota original por última vez. B.
dropear una pelota detrás del hazard de agua, manteniendo un punto por donde la pelota original cruzó por última vez el margen del hazard de agua directamente entre el hoyo y el sitio en donde la pelota es dropeada. Con Avant Peugeot, llévate tu alta gama Peugeot en cuotas sin interés. Envía un SMS con la palabra Peugeot al 0351-152-462-761 y asesorate. Camino a los grandes desafíos internacionales que se reservan para el Córdoba Golf Club el próximo año. El próximo 21 y 22 de junio se juega el preclasificatorio del PGA Latinoamérica en el campo de golf de Villa Allende. El mismo está dirigido a aspirantes y a profesionales de golf que vayan buscando una plaza para la fecha que el PGA Latinoamérica ya tiene planificada y que se jugará en el Córdoba Golf Club. Estaremos en esta cita, que seguramente empezará a despuntar un golf de calidad y exigente de acuerdo a los estándares internacionales. En el próximo bloque, les presentamos la biografía de un jugador que escribió una de las páginas más importantes de la historia de este deporte. Vamos un corte y ya seguimos con Golf Club.